Chica escrava, sou Chica rainha. Sou anjo barroco. Sou canto pauco. Do céu das Gerais, a mais linda estrela. Do Tijuca, princesa, me chame de alteza. Anjo, diabo, mulher, negro, diamante. Sou Chica da Silva. Chica da Silva. Mas pro meu senhor amado, meu amor é ouro no cascalho. Anjo, diabo, mulher, negro, diamante. Sou Chica da Silva. Chica da Silva. Glória, rainha. Estoy horrorizada. No sé cómo pudo suceder algo tan terrible. Ya no me siento la misma. ¿Le puedo hacer una confesión, santita? Si quiere decir que me ama, sepa que es demasiado tarde. Después de lo que hubo entre nosotros dos, solo me queda expiar mi culpa en un convento. Ni siquiera pensé en vuestra merced. ¿No? Yo tan solo pensaba que el pecado original es demasiado bueno. Me gustaría repetirlo muchas veces, muchas. Vamos. Su merced es un ingrato y me trata muy mal. No merece nada de lo que hice por su merced. Y pensar que fue a su merced a quien entregué mi honra. ¿La honra? ¿Ella me entregó la honra? ¿Es vuestra merced la mujer del velo? Tengo algo que pedirle a vuestra merced de mucha importancia. ¿De qué se trata? Que me bese el ombligo. Ah, de ninguna manera. Por hoy ya besé demasiados ombligos. Vuestra merced no sabe lo que dice. Al ver que un joven gentil como vuestra merced le besaba el ombligo a aquella joven, yo ardí en deseos de que vuestra merced besase el mío. Muy bien. Si le agrada. Succione mi fuerza primordial, pequeño. Béseme. Deje que mis deseos se antepongan a los de vuestra merced. Olvide lo que ocurrió con aquella muchacha y recuerde tan solo el beso que le daré ahora. ¡Caramba! ¡Pero qué chaqueta tan bonita! Pues Arce no va a tener ocasión para usarla. En eso se equivoca, María Morena. Claro que he de tenerla. Tal vez más pronto de lo que piensa vuestra merced. ¿Qué idea es esa que lo hace tan feliz, señor Jacobino? Me voy a casar, María Morena. Pero por ahora debemos guardar la noticia hasta el compromiso oficial. ¿Y quién es la novia, señor Jacobino, si puedo preguntar? María Dolores. Señora Cielo, cuánto placer. Yo no podía hacerlas esperar por una respuesta. Siéntese. Siéntese.
Traiga té y bizcochos. Entonces su merced se decidió. ¿Yo? Le dará la mano de su hija Isabel al señorito Javier, ¿no es así? Son dos jóvenes que harán muy buena pareja. Señorita Violante, señora Micaela, vuestras mercedes saben cómo esa propuesta me honra. Mi respuesta es sí. Solo les pido que esperen un poco para hacer el compromiso. Con certeza, la hija de vuestra merced es muy joven. No se trata tan solo de eso. Es que necesito preocuparme por el matrimonio de María Dolores. Vuestras mercedes saben que ella regresó a casa. ¿Matrimonio? ¿Entonces su merced aceptó nuevamente a don Martín? No pronuncie el nombre de ese hombre en mi presencia. No, el novio de María Dolores es otro. ¿Pero quién será, Dios mío? Yo no recuerdo ningún buen partido soltero en el pueblo, a no ser el comendador, que no es exactamente soltero, sino que vive en pecado, como todas sabemos. Lejos de mí pensar en el comendador, aunque sea un partido que ninguna madre descartaría. Después de todo lo que hizo, María Dolores deberá hacer algunas concesiones. Sí, no hay duda. Bien, pero es una suerte que tenga con quien casarse. Perdóneme las duras palabras, pero es la pura expresión de la verdad. Yo comprendo. Pero no me gustaría mencionar el nombre del novio en este momento. Y prefiero que vuestras mercedes no se lo comenten a otras personas. Si lo conté, fue para que comprendan por qué todavía no diré la fecha del compromiso de Isabel y Javier. Pero será muy pronto. Cuenten con eso. Entonces pronto seremos parientes. Con la gracia de Dios. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. ¿Quién será el novio de María Dolores? Me sorprende. Muchas jóvenes honestas, no me refiero tan solo a mí, sino a otras tantas como yo, muchas veces se quedan solteras toda la vida. Mientras que una mujer sin recato, con el nombre en el lodo como María Dolores, se separa del hombre con quien ya no estaba casada y ya encuentra esposo. Sí, yo también estoy sorprendida. Un novio. ¿Quién será, Dios mío? ¿Quién? ¿Va a salir, señora? Sí, voy a la iglesia. ¿Me acompaña? No, yo me quedaré aquí para encargarme de la casa. La última vez que estuve aquí, su merced me besó. Pienso que por eso nunca más volvería a este lugar. O tal vez haya venido en busca de otro beso, señorita Violante. El asunto que me trae aquí es serio y muy importante. ¿Y mi beso no es importante? De la manera como fue dado, tan solo fue desagradable. ¿Estás segura de que fue desagradable?